Ferrusquilla, José Ángel Espinosa, buenos días. Buenos días. Me lastimaste acabando de decir que look en lugar de apariencia o aspecto de la persona. Ah, no, pero eso dicen los bancos en Estados Unidos, ese es el reporte. No son palabras tuyas. No, Dios me libre. Oye, Héctor, acá hace ratito los oí hablar de Elvis Presley. Cuando él vivía y era tan exitoso, le pregunté al director de la tienda de discos de la RCA Víctor, oye, ¿este señor Presley vende muchos discos? Y la respuesta fue esta: si Elvis Presley no grabara para la Víctor no existiría, me dijo. Bueno, se me quedó eso. Oye, tenemos mi familia y yo relación, amistad muy, muy cercana desde hace mucho tiempo con una familia japonesa, el señor Obara Tomokatsu y su esposa. Y cuando el señor Obara Tomokatsu me presentó a su esposa, que es una señora muy linda mujer, me dijo, mi nombre es muy fácil, usted recuerda, porque tengo nombre de ballena, me llamo Keiko, me dijo Keiko Tomokatsu. Somos muy amigos, todos, las dos familias. Tienen una hija que toca el piano muy bien, dos hijos que varones ya se casaron. A María, la hija de Angélica, cuando estaba chiquita, ya bautizada por la religión católica y todo, le hicieron ahí un bautizo a la usanza japonesa, muy interesante, en fin. Bueno, pues esta familia nos invitó para que estuviéramos en lo que eran los estudios Churubusco a conocer a Senakura Oe, creo que fue un japonés premio Nobel de literatura, por una obra que se llamó La Presa. Y a Angélica le tocó leer un capítulo en español de esa obra. Y asistimos, la mamá de Angélica, que era mi esposa en esa época, ya no lo era, pero asistimos. Y la niña de Angélica, chiquita, que le gustaba mucho que le contara cuentos a la niña. Y en el restaurante, en el coche, papá Ángel, cuéntame un cuento. Bueno, pues estábamos allí y ya iba a empezar a hablar el intelectual premiado, Senakura Oe, en japonés desde luego, y luego una traductora. Entonces aprovechaba yo que él hablaba en japonés y yo le contaba a la niña parte de un cuento en español, porque como no entendía yo el japonés, pues aprovechaba. Y luego terminaba de hablar el japonés, entraba la traductora, entonces ya no le hablaba yo a la niña para escuchar a la traductora. Y volví a hablar el japonés y volvía yo a hablarle al oído a la niña el cuento. Y la gente que estaba a nuestro alrededor creía que yo era un traductor directo del japonés al español. En fin, en esa reunión con esa gente tan valiosa surgió el comentario de que en Japón había una obra de teatro muy interesante, un monólogo para una actriz, que esa obra se llama Keisho, que quiere decir maquillaje, y es la historia de una actriz que pasó por las peores circunstancias en la carrera de actriz, etcétera. Y Angélica se entusiasmó mucho para obtener la autorización de presentar esa obra en México, pero el señor, nuestro amigo de la familia japonesa, Obara Tomokatsu, dijo, para representar esta obra aquí, que se necesita autorización personal del autor. Él creo que es muy exigente. Era un hombre muy enfermo, en Tokio estaba, en una silla de ruedas. Pues tuvo que ir Angélica a que el autor la conociera y la tratara, y la autorizó. Se presentó la obra Keisho aquí en el Teatro Helénico, pues me van a permitir que diga, con un gran éxito de la representación. Duró mucho tiempo allí, pero había que entregar el teatro y se anunció la función final, la despedida. Y vinieron lleno el teatro, sobre todo de actores de la ANDA que fueron a saludar a Angélica y a ver la obra, ¿no? Y cuando terminó todo, el señor Tomokatsu agradeció el éxito y la presencia y todo, y hubo un momento, un silencio así, y entonces dijo como Tomokatsu, pero que aquí abra, se refería a mí, y dije, que abra yo la puerta, no, pero sí, que abra, que dice palabra, entonces tuve que subir al escenario, y dije, pues
su respetable público, ¿qué les voy a decir? Yo me siento muy contento de haber visto de nuevo, la he visto muchas veces, la representación de esta obra, Keisho, y pues confirmo pues que en esta despedida, aquí es mi hija Angélica la que corta el Keisho. Y se rieron los gentes y ahí terminó todo. Y ahí termina mi tonta intervención de hoy en la mañana con ustedes. Muchas gracias, ¿eh? Hasta la próxima. Ya sabes que esta es tu casa, Ferrus. Gracias, muchas gracias. Buenos días.